Ahora, ¿qué más ha sucedido con el partido de la selección? Porque esto no es todo, ¿eh? Ha pasado algo más. Pasó una polémica que creo yo que es bastante, bastante importante. ¿Qué pasó con Guerrero y Cueva? Mira, yo te voy a comentar una cosa. Voy a ser bien franco, ¿eh? Bien franco. Cuando vi el video este que salió en América, porque yo lo estaba viendo en América desde mi móvil cuando estaba trabajando, que era el video de Eric Roscores, vamos a llamarlo, Roscores, para no nombrarlo. Hablaban acerca de este tema que pasó, que yo lo veía como un tema netamente de fútbol, ¿no? Para mí era un tema netamente de fútbol, poco más, ¿no? Pablo Guerrero siempre se había caracterizado por hacer este tipo de cosas y lo vi como un tema de fútbol netamente, no lo vi como otra cosa más. Y Guerrero va donde Cueva, le reclama. Entiendo yo el lado. ¿Me entiendes? Es el lado de Subaguara. Y bueno. Ahí le reclama. Escúchame, lo que pasa esto alrededor de la izquierda es. Es normal, tío. Yo decía, es normal. Son dos equipos, son dos jugadores. Esto pasa en el fútbol. Yo. Lo bancaba, dije, ¿no? Lo bancaba, lo esperaba. Guerrero puede hablar, le dije, no pasa ni mierda. Pasa nada, dije, Guerrero puede hablar, puede decir A, B, C, lo que quiera, puede decir Paolo Guerrero, no pasa nada, las imágenes son de América Televisión. Entonces yo decía, bueno, no pasa nada, es un tema de fútbol, ¿no? Guerrero lo ha hecho siempre, hasta ahí normal. Pero ¿por qué digo hasta ahí normal? Porque luego pasa esto, luego termina pasando esto, que esto sí yo no lo comparto para nada. Porque un líder no te expone. Un líder no te expone delante de muchas personas. Un líder no hace eso. Un líder te protege. Un líder no te manda al frente delante de todos. Un líder pone la cara y dice, el error fue de todos, tal. Un líder hace eso. Lamentablemente, yo no vi esto y mira a continuación lo que pasó. Escucha esto, lo que dice Paolo Guerrero. Vamos a agrandarlo más todavía. Ahí está. Escucha lo que dice Paolo Guerrero. Juan nos había dicho, si yo aprieto al zaguero, Lapa tiene que cerrar con el 8, el 6. Y Cueva va con el lateral. Pero lo veo a Cristian que se quiere meter por dentro. Y demora un poco su llegada ahí al lateral. Que fue el zaguero le da la pelota al lateral. No llega Cristian. Se la juegan al punta. No llega Marco. Y ahí su transición fue rápida. Se la cambiaron al otro lado. Y no hacen el gol, dice. ¿Puedo hacer una pregunta, hermano? ¿Tú crees que alguien va a agarrar y le va a decir a su causa? No, Reynoso, mi DT me había dicho esta huevada, tal. No, culpa, le estaba diciendo, le estaba recriminando, no lo manda al frente, ¿no? Él tenía que seguir, tal, no sé qué. Hay dos cuestiones con este tema, dos cuestiones para poder leer. La primera, que Paolo Guerrero no tiene por qué chucha agarrar y decir a la prensa lo que está hablando ahí. ¿Por qué tiene que exponer a su compañero? ¿Por qué tiene que exponerlo? Ya lo habías hablado en el campo, ya le habías dicho lo que tenías que decirle. ¿Para qué carajo tienes que ir tú con la prensa que te pregunta? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Y tú todo sano, como caes y dices, no, le decía esto porque Juan nos había dicho que no sé qué, no sé cuánto. O sea, para ti en tu cabeza está genial haber expuesto a tu compañero, ¿no? Haber expuesto a tu compañero y decir que efectivamente, ¿no? Cristian Cueva la cagó porque no siguió a lateral. Porque eso fue lo que te dijo tu DT, ¿no? Eso es lo que ha dicho él. Que la Padula iba con el 6 y que él iba a ir con el lateral para taparlo. O sea, lo estás exponiendo a tu compañero. Y ojo, lo estás exponiendo literalmente en Televisión Nacional. Entonces, la pregunta es, ¿qué ganas haciendo esto? ¿Por qué dices eso? Yo no me imagino a ningún otro líder diciendo esto. En algún momento incluso, mira, lo voy a comparar con Hernán Barcos. En algún momento Hernán Barcos dijo una vez, ¿te acuerdan cuando pasó lo del 8-1, por ejemplo, con River Plate? Si se tiene que ir Busto, nos tenemos que ir todos. Porque eso es lo que hace un líder. El líder no apunta con el dedo. El líder dice, no se equivocó él, nos equivocamos todos. Todos nos equivocamos. Todos. ¿Me entiende? Entonces, ese fue el tema.
No se apunta con el dedo, independientemente si la culpa es o no es de él. Ya cada uno sabe, tío. Como el tema del año pasado, todos sabíamos que era ya el grupo no respetaba a Bustos. Pero lo mismo, este caso es, si Cueva la cagó por no haber seguido, entonces la pregunta es, si ya la hablaste, ya le dijiste, ¿por qué tienes que señalarlo con el dedo? Ese es el primer punto. Número 2, esto ya es contra Reynoso, ¿eh? Claramente menciona a Guerrero de que ya habían hablado con Reynoso esto. Y yo lo voy a enlazar con el anterior vídeo que te acabo de publicar. Y es, ¿cómo puede ser posible que tu DT, tu seleccionador nacional, no conozca a los jugadores? Claramente Paolo Guerrero está diciendo de que Reynoso le dijo a Paolo, la Padula y a Cueva: Paolo, tú tapas la salida, la Padula, tú vas a tapar el 6. Y tú, Cristian Cueva, que no juegas abierto por izquierda hace más de casi 8 meses, vas a tapar al lateral izquierdo, que es una puta bala ese Ponja. ¿Cómo puede ser posible que la lectura de Juan Máximo Reynoso haya sido que Cueva vaya a intentar tapar a probablemente un lateral, pero rapidísimo, tío? ¿Cómo puede ser posible que Reynoso haya leído eso, weón? ¿Cómo va a leer esa huevada de Reynoso? Toditita de Reynoso, weón. O sea, no hay forma, weón. Es todita de Reynoso. No hay lectura de juego, hermano. No hay lectura de juego en esto. O sea, no me puedes decir. Paolo Guerrero acá expuso a su técnico y expuso al jugador. Y yo tengo una cosa muy clara. Para mí Reynoso se equivoca totalmente en el planteamiento. Obviamente que luego quiere replantear. Pero si me pongo un poco malicioso, podría pensar que quiso exponer a Cristian Cueva. ¿Por qué sentarías a Brian Reina si Brian Reina lo estaba haciendo bien? Si sabías que acá habían extremos y laterales veloces, ¿por qué ibas a sentar a Brian Reina? ¿Por qué ibas a cambiar el 4-2-3-1 teniendo en cuenta que Japón es mejor equipo que Corea? No tenía sentido. Todita de Reynoso, hermano. Todita de Reynoso. Y por eso digo que en estas dos declaraciones yo tomo y quedo en cuenta en que Paolo Guerrero vendió mal a su DT y a su compañero. Primero porque el DT y el compañero lo debieron haber hablado en privado. ¿Por qué mostrar? ¿Por qué hablar? Si ya todo el mundo se ha dado cuenta que le has hablado a Cristian Cueva, ¿para qué soltarlo en televisión nacional? ¿Qué ganas con eso, Paolo? No ganas absolutamente nada. Hoy por hoy me queda más claro que para mí este señor, por más que sea un buen jugador y que bueno, ya no está al nivel probablemente top, ultra top, todavía tiene calidad obviamente, no lo quiero ver en Alianza, hermano. No lo quiero ver en Alianza. Esa es la realidad. Quiero que me digas en los comentarios, ¿tú qué piensas? ¿Paolo Guerrero hizo bien hablar y exponer a su compañero? ¿A Cristian Cueva? ¿Para qué decirlo? ¿Tuvo que exponer también lo que dijo Juan Máximo Reynoso? ¿Para qué? Juan Máximo Reynoso, que ha demostrado que planteó terrible el partido. ¿Lo hizo adrede para cagar a Cristian Cueva? Sí, eres el que conoce la virtud de los jugadores. ¿Lo hizo adrede también para verlo mal a Peña? No lo sé, mi rey. Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal. Sígueme en mi cuenta de Twitter, TikTok, Instagram y Facebook @DGOCaster.